Una diada no como las demás. Este jueves, los actos del Día de Cataluña son más que nunca un termómetro ideal para medir la fuerza del movimiento nacionalista. A 60 días de la anunciada consulta, Artur Mas tiene hoy una oportunidad de oro para medir el pulso al independentismo y dar proyección internacional a sus planes soberanistas. Aprovecho la oportunidad en este acto solemne para recordar a las instituciones del Estado español que todavía están a tiempo de escuchar el clamor pacífico y democrático del pueblo catalán. El acto estrella hoy en Barcelona es una gran concentración a la que se espera que acudan cientos de miles de personas formando una V gigantesca en la Avenida Diagonal y la Gran Vía de Barcelona, que se convertirán en una inmensa señera. En los actos previos a la diada, este era el ambiente en la ciudad condal. Siempre he sido independentista y nunca me he considerado española, para serle sincera. No todos estamos a favor de la independencia. Yo soy de Málaga, ¿vale? Mis padres son andaluces y yo soy catalán. En un reciente sondeo, el 45% de los catalanes son partidarios de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional en caso de que éste anule el referéndum independentista. Quedan menos de 2 meses para la fecha prevista para el referéndum de autodeterminación y nadie sabe si las urnas llegarán a los colegios electorales el próximo 9 de noviembre. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tendrá que decidir si sigue adelante con la consulta a pesar del más que probable veto del Tribunal Constitucional. Cristina Giner, Barcelona, Euronews.